El ayuntamiento de Estepona ha informado que en breve entrará en vigor el contrato que, por primera vez, regulariza y optimiza el servicio de suministro eléctrico en las dependencias municipales y el alumbrado público. Tras la adjudicación en concurso público, se conseguirá otro ahorro de 120.000 euros en los próximos cuatro años. El concejal de servicios, Blas Luzafa, ha explicado que la empresa adjudicataria presentó como mejora en el concurso la ampliación de 20 puntos nuevos con el sistema antirrobo de cableado eléctrico, que ya funciona en varias zonas de la red de alumbrado. La inversión será de 30.000 euros y el consistorio se beneficiará con otro importante ahorro, pues antes de implantarse el sistema se producían robos de cable por valor de 180.000 euros anuales. Este sistema pionero, patentado por la empresa local Ecoverter, ha sido tan positivo que todos los intentos de robo fueron abortados por agentes de la policía local. El dispositivo controla en todo momento la comunicación entre los cuadros de mando y los elementos del sistema eléctrico, que se interrumpe cuando se produce un intento de robo. Además, se garantiza el blindaje de los cuadros de mando, ya que ninguna persona no autorizada puede manipular la instalación. El sistema de telegestión no se ve tampoco afectado por desinhibidores de frecuencia utilizados por los delincuentes. Dentro del plan de optimización energética, el ayuntamiento ha conseguido en los tres años anteriores reducir en más de un 48% el consumo mediante una serie de medidas que evitan el derroche energético, reduciendo en un 23% la factura de luz y ahorrando más de medio millón de euros.